misericordia no tiene límites y cuya bondad es un tesoro inagotable, te damos gracias por este beneficio que nos has concedido, el agua potable, y te pedimos que te dignes derramar tu bendición sobre este proyecto que hemos culminado. Te pedimos que nosotros que imploramos tu bondad, no nos abandones a quienes has escuchado y nos dispongas para los bienes futuros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Pues ahora vamos a pasar el acto de la inauguración. El presidente municipal pues va a hacer el corte de listón de este trabajo pues que hoy estamos inaugurando. Quiero felicitar de una manera muy especial a nuestro agente municipal, a todo su cabildo, que tuvo a bien echarle muchas ganas para conseguir esta obra, que es de mucha importancia. Yo en lo particular quiero agradecerle al sacerdote, al comisariado, a algunos mayordomos, si los hay aquí presentes, por haberme dado la oportunidad de venir a inaugurar esta obra. Muy, muy particularmente quiero darle gracias a Dios, porque aquí en Santa Catarina hay mucha gente que me conoce, mucha gente con la que yo he trabajado por muchos años. Muchos me recuerdan, muchos me han saludado, hice buena amistad con ustedes, y esa es cosa que a mí me da mucho gusto. Entonces, de una manera muy especial, quiero agradecer a todo el pueblo y a la autoridad por esta oportunidad que me han dado. Principalmente a Dios. Pues este día va a quedar grabado en la memoria de todos nosotros. Hoy 16 de noviembre del 2016, una fecha muy importante, porque de aquí para adelante todos los ciudadanos de este pueblo van a tener una llave de agua en su casa. Ya no van a tener que ir al pozo, ya no van a tener que estar bajando mangueras por todos lados. Se veía muy mal. Ahora, gracias a Dios y al trabajo de la autoridad, tienen una red de agua potable como debe de ser. Pues felicidades a todos. Ojalá que nunca les falte el agua y que Diosito los siga ayudando con obras. Muchas gracias. El apoyo que nos ha dado el presidente, Jorge Enrique, con su asesoría, nos apoyaron a hacer el proyecto. Es una pregunta al ingeniero Héctor, pero estamos esperando que llegue. El ingeniero Héctor es la persona que hizo este proyecto, que nos benefició a todos, con nuestra cariño. Con el apoyo del presidente, del Jorge Enrique, logramos conseguir 4 millones de pesos para nuestro pueblo. El año antepasado, cuando el agente de Julián le dio su proyecto también de drenaje, se logró, se terminó. Estamos viendo que no están quedando obras sin terminar. Se está haciendo obras, se inicia, pero se termina. Es lo que me da gusto, me siento orgulloso. Gracias. Porque apoyan realmente. Gracias. Gracias.